Bueno, buenas tardes. Entonces, estamos dando acá comienzo a esta conferencia, el aprendizaje de los papeles de género y la lucha contra el sexismo. Tenemos el gusto de presentar a la profesora Amparo Moreno Hernández, profesora titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora del Máster de Género del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer y del Máster de Psicología de la Educación, ambos en la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo de su carrera docente e investigadora, se ha especializado en el estudio del desarrollo cognitivo a lo largo de la vida y sus implicaciones en la educación. Por otro lado, sus intereses actuales, docentes e investigadores, están estrechamente ligados a la cuestión de la construcción del género a lo largo de la vida y en especial las representaciones de la maternidad en mujeres de diferentes edades. Últimamente ha asesorado la serie Ni superhéroes ni princesas, con la que se intenta contribuir a una educación libre de prejuicios sexistas. Bueno, bienvenida Amparo, entonces. Ella está invitada en el marco del doctorado de la Facultad de Psicología y de un curso de doctorado que está brindando de posgrado. Y bueno, esta conferencia forma parte también de las actividades que ella está realizando en nuestra visita, segunda visita a la Facultad de Psicología, tercera visita a Uruguay. Bueno, encantada. Penúltima de mis visitas. Bueno, no sé, nunca se sabe. Esperemos. Pues nada, muchas gracias a Gabriela por la presentación y muchas gracias a las personas que nos van a escuchar desde el aula y que nos pueden escuchar en remoto. Para el día de hoy, como se va a grabar, hemos pensado en un formato más de conferencia, ¿eh? Excepto que Gabriela nos diga otra cosa, pero lo que hemos pensado es que podríamos hacerlo así y entonces dejar un tiempo al final para comentarios, dudas, preguntas, lo que os haya, os puedo llamar de tú, ¿no? Lo que os haya sugerido la presentación, ¿eh? En vez de hacer un diálogo, como en otro formato de cursos, un poquito más, pudiéramos decir, entreverado con mi exposición, pues como el jamón serrano de España, entreverado, pues aquí lo que vamos a hacer es más bien eso, que yo os voy a exponer pues algunos datos, informaciones, reflexiones y al final pues charlamos un poco y comentamos, ¿vale? Bueno. Sabéis que la conferencia se llama El aprendizaje de los papeles de género y la lucha contra el sexismo y fundamentalmente la tesis que yo voy a desarrollar es cómo el conocimiento de cómo vamos aprendiendo y vamos incorporando a veces estos papeles de género nos va a permitir de alguna manera después modificar, en el caso que creamos necesario, esos papeles que si son rígidos pues actúan a favor efectivamente del sexismo y actúan a favor de la homofobia o de la transfobia. Voy a pasar las ilustraciones para entrar en el fondo ya de la cuestión. Como decía Gabriela, pertenezco a un departamento de psicología evolutiva y entonces las preguntas que yo me hago sobre lo que reflexiono tiene que ver con esto que decía antes, ¿no? ¿Qué importancia tiene la variable edad y qué es lo que nos podemos preguntar? Y sobre todo, ¿qué nos puede explicar la psicología del desarrollo sobre las diferentes teorías que tienen que ver con el carácter, pudiéramos decir, innato o el carácter aprendido de los papeles de género? Es decir, si nacemos mujeres y hombres, chicas y chicos, o nos vamos conformando como tales. La segunda es cómo nos vamos generalizando y la conferencia de hoy se va a centrar fundamentalmente en la etapa de la niñez, aunque para darle, pudiéramos decir, un contexto un poquito más amplio, vamos a ver algún dato sobre primera infancia, pero veréis que muy pocos, y después ya ver también en qué se centran las niñas y los niños pequeños para definirse como niños y niñas. Y también para clasificar a las personas con las que tienen el contacto, ya sea un contacto, podríamos decir,
presencial o bien virtual, como mujeres, hombres, chicos y chicas, etc. Entonces, solo también una primera diapositiva para, de alguna manera, dejar clara cuál es mi perspectiva, porque decir que vamos a hablar del desarrollo realmente no explica mucho, porque las teorías del desarrollo son muy diversas, muchas de ellas confrontadas. Entonces, yo lo primero que querría afirmar, pudiéramos decir, es que toda mi vida como docente me ha llevado a propugnar o afirmar que existe una construcción en el desarrollo, ya sea de los aspectos cognitivos como de los aspectos afectivos y sociales. Hablando de estos tres aspectos y enunciándolos así por separado, pero con la clara conciencia de que en la persona no se puede llevar a cabo, ¿no?, esta tajante distinción entre lo que es conocer, entre lo que es sentir y en lo que es relacionarse socialmente. Desde esta perspectiva teórica, habría que decir lo primero, que hay que pensar que siempre hay que tener en cuenta, para explicar cualquier fenómeno psicológico, yo diría más psicosocial, pero cualquier fenómeno psicológico, hay que tener en cuenta el desarrollo, observar y analizar el proceso para realmente para determinar mínimamente cuáles son las causas de que aparezcan determinadas maneras de representarse la realidad y determinadas maneras también de comportarse. O sea, tener en cuenta efectivamente que el desarrollo cuenta, estemos en presencia de cualquier población, ya sean las personas que han tenido una epigénesis típica como atípica. Lo que antes, hace muchos años, pues llamábamos un desarrollo, entre comillas, normal, y un desarrollo que se apartaba de lo normal. Ahora, para evitar, pues pudiéramos decir, los sesgos más o menos peyorativos que pudieran incluirse en hablar de normal y no normal, pues hablamos, yo creo, de manera más correcta de epigénesis, para referirnos a la interacción entre la naturaleza y el ambiente, decirlo así demasiado quizá burdamente, pero la epigénesis típica como atípica. Y en el caso del desarrollo del género, sucede exactamente lo mismo. Quiero decir que hay que tener en cuenta que el desarrollo es algo muy complejo, hay que mostrar siempre desconfianza cuando cualquier fenómeno que se da en el ámbito del humano se explica en virtud de un factor o en virtud de una variable. Yo siempre desconfío, porque yo creo que por profesión y también por todos los años que llevo aquí en este planeta, que es la Tierra, aunque a veces me vaya a otros, pero en general en el planeta Tierra, pues fundamentalmente por mi profesión, pero también por lo demás, por mi biografía, pues me ha hecho ver que cualquier fenómeno que queramos explicar siempre obedece a muchos factores, que mantiene relaciones además complicadas, normalmente no de suma, y que en todas ellas además hay que introducir esta flecha que es el tiempo, los procesos de desarrollo. Entonces, yo diría, avanzando en la cuestión del género, que hay que pensar que el hecho de ser mujer y el hecho de ser hombre no está ahí desde un principio, no nacemos hombres y mujeres, sino que en nuestra interacción del mundo vamos creando género. Tener en cuenta cuando trabajamos fundamentalmente con las etapas a las que nos vamos a referir, pero esto sería a lo largo de toda la vida, pero todavía más en la niñez, que las nociones de género se construyen activamente, no se absorben ya listas para ser deglutidas, sino que realmente niños y niñas ponen su parte en esta comprensión del mundo en relación con el género. Y eso también que puede ser muy positivo, también tiene, pudiéramos decir, un pequeño problema. Y es que como niños y niñas lo construyen activamente, el cambio de las representaciones que se hacen sobre el género no es tan fácil. No es tan fácil de modificar. Si simplemente fuera una asimilación, pudiéramos decir, repetitiva, una consigna que viene de fuera, una regla que viene de fuera, en la que la mente de los niños y niñas no interviniera, pues a lo mejor sería fácil desplazarla por otra,
por otro mandato de género, pero como se ponen a la tarea, se ponen a la tarea de construirla, después todas las personas que trabajan en el campo de la educación o en el cambio de la evolutiva, pues ven, notan la resistencia de los niños y niñas cuando les queremos alejar de ciertos prejuicios sexistas. Por tanto, diríamos, y ahí está esa frase, que una niña nunca es el objeto pasivo de las fuerzas de la cultura, sino que son creadoras activas de significado. Buscan los significados, buscan las razones de por qué existen dos categorías en el mundo que llamamos mujeres y hombres, y buscan activamente también rellenar esas etiquetas verbales de niño y niña, chico y chica, hombre y mujer, rellenarlas con las propiedades, con las características que piensan que pertenecen a ese concepto. También habría que tener en cuenta, yo he hablado de las representaciones que se forman las niñas y los niños, pero hay que tener en cuenta que otro de los problemas para cambiar los prejuicios y para cambiar los estereotipos es que no es solo algo intelectual. Quizá aquí está también otro de las, de las piedras con las que encontramos. Resulta que ser niños y niñas típicos, en general, pues tiene recompensa, ¿eh? Y tiene recompensa, si estamos hablando de la niñez, por parte de sus compañeros y compañeras, con los que pasan, pudiéramos decir, muchas horas al día, a veces más que con la familia en diálogo, quiero decir, pueden estar en la casa, pero muchas veces están realizando sus tareas, o viendo películas, o jugando con su móvil, o con otro tipo de juegos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ser normal, entre comillas, no, en España se empezó a hablar de frikis, aquí no sé si se habla, una persona friki, no, vale, pues tachado, dejamos lo de friki, ¿no? Pero ser extraño, ser una niña extraña, ser un niño extraño para lo que son los estereotipos, quiero decir, para esos mandatos de género, pues lo que ocurre es que a veces tiene un castigo, tiene un castigo. Entonces, incluso los niños y las niñas que son criados en ambientes no tradicionales, en donde tienen modelos en su familia, ya sean heteronormativos o modelos de padre, pudiéramos decir, cuidador, en una familia que sea heteronormativa, etcétera, etcétera, pues claro, cuando llegan a la escuela o a los patios de recreo, etcétera, etcétera, pues otro de los problemas que tenemos para cambiarlo es que realmente pues nos damos con esta faceta que podríamos decir emocional, y ahí también se producen resistencias, ¿no? Bueno, entonces, pero la idea fundamental es esta, ¿no? Que se construye tanto intelectualmente como emocional activamente, y esto tiene sentido, porque si no, generación tras generación repetiríamos los patrones que nos han dado, y sin embargo los modificamos, introducimos cambios, pero también supone una limitación que hay que tener prevista cuando queremos hacer programas, intervenciones, planificar actividades para cambiar esas maneras más tradicionales y más sexistas de ser mujer o de ser hombre. Por supuesto, desde este punto de vista, y voy a ir rápido en esta diapositiva, lo que entonces, si decimos que el género se construye en un contexto de interacción, los contextos familiares, los contextos de que antes me he referido, de las amistades, de las compañeras y de los compañeros, de los medios de comunicación, pues esos contextos son fundamentales, y en algún momento o en otros espacios hemos compartido pues la importancia de los juguetes, que ya de por sí están divididos, la importancia de los móviles, las importancias de las curitas, y la importancia, por ejemplo, de los disfraces. Lo de los disfraces es también una piedra de toque de hasta qué punto en una escuela se trabajan estas cosas. Y el problema es que a veces se resisten a los niños. Para contaros una anécdota, yo que me he pasado toda mi vida en las asociaciones de madres y padres de los colegios y el instituto y en la universidad, porque no me dejaban meterme, porque soy como muy controladora y vivía mucho en la universidad, pero ya no me dejaban, tuve que dejar a mi hija sola, ¿no? Pues mi hija tampoco me hubiera dejado, evidentemente, pero yo recuerdo las fiestas de disfraces y, por ejemplo, en el colegio de mi hija, que carecía de perspectiva de género, pero aún así, pues un día se les ocurrió, en uno de los años del carnaval, se les ocurrió ingenuamente decir
que se iban a disfrazar de flores. El grupo de niños y niñas, colegio mixto, escuela pública, etcétera, etcétera. Claro, allí llegaron los niños, varones, digo niños, en esta charla se da en general varones, y entonces dijeron que ellos de flores no se disfrazaban. ¿Eh? Esto no fue una cosa de la familia, una cosa de los niños, pues debían tener, pues no recuerdo, debían tener 7 años, 8 años, vale. Creativamente se le ocurrió a la dirección del colegio para solventar este problema que podrían ir los niños disfrazados de claveles, para que veamos hasta dónde llegan estas cuestiones del género. Dijeron, bueno, de flores no, pero como en nuestro idioma, y que compartimos aquí el español, clavel es masculino, pues a lo mejor de esta manera los convencemos. No los convencieron, no los convencieron, porque ellos no querían ir de ninguna flor. Entonces ahí se terminó la historia, porque, como os digo, tampoco era un colegio que tuviera, mi hija es relativamente joven, no tenía una conciencia de estas cuestiones, no las trabajaba, y además es que imponer también a veces esto, que los niños vayan de claveles, pues la verdad es que no soluciona el problema. Se necesita un trabajo sistemático a lo largo de los años, con todo el claustro impregnado de estas ideas, porque si no, simplemente fastidiar a un niño, quiero decir, haciéndole que vaya de clavel, no tiene mucho sentido. O sea, yo siempre escucho a las personas que trabajan en esto, ¿no? Y sobre todo lo que dicen es que hay que crear ambientes seguros para los niños que quieran ir de claveles, que vayan y no les pasa nada. Y eso sea un ejemplo de que la disidencia es permitida. Entonces, más que castigar, pudiéramos decir, a los niños y a las niñas sexistas, pues sobre todo, de alguna manera, fortalecer la disidencia, todavía más en la secundaria, ¿no? Pero también en la primaria, porque realmente imponiendo lo de los claveles no se llega a nada. Se puede tomar como una instancia, ¿no? Que seguro que lo hacéis, no pienso daros lecciones, ¿eh? Porque además no he estado en aulas, ¿no? Excepto las universitarias, pero efectivamente se puede tomar como un tema, pero entre que lo tomas y no lo tomas, pues ya se te ha pasado el carnaval y quizá no te viene, ¿no? Bueno, entonces los disfraces está claro en todas las tiendas, como las vestimentas, tantas cosas, ¿no? Nos vamos a tal. ¿Qué es lo que sucede? Empezando ya con nuestra vida. También hablábamos en otras reuniones, ¿no?, de que hay que tener en cuenta que el género o las representaciones sobre el género nunca están ausentes de nuestra vida, y que antes del nacimiento ya nuestra familia, si no es la adopción, quiero decir, en la adopción, cuando te dicen ya que hay un niño y una niña a la que puedes adoptar, pues ya sabes su sexo y su género, pero cuando estás embarazada, pues llega, ahora cada vez se sabe antes, pero normalmente no lo sabes, pero ya tienes tú unas ideas de qué es lo que quieres, de cómo va a ser. Hablábamos de cómo ya te la representas a cierta edad, no te la representas en el nacimiento, porque además te la representas en el nacimiento, te parece muy fea, muy llorona, y que te ha dado mucho la lata cuando la has parido. Entonces, pues te la suele representar ya con cierta edad y con su pelito, sus coletas, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso, pues ya, como veis, va abriendo camino ya todas las expectativas para cómo después la vas a tratar. Incluso cuando eres una persona que tienes conciencia, pudiéramos decir, de estos problemas, hay cosas que después en tu fantasía y en tu práctica cotidiana se te van olvidando, ¿no? Entonces también hablábamos de algo que se está de alguna manera generalizando en nuestros países de referencia, tanto en Uruguay como en España, que es las fiestas de la revelación del género, en las que cuando la pareja ya sabe si es XX o es XY la criatura que va a venir, pues ya hacer una fiesta con las amistades, ponen globos azules y rosa, porque si no, si ponen todos los globos negros, pues para qué hacen una fiesta de revelación del género, ¿no? Es que estas cosas tienen todas en mucho sentido común, pero claro. Y como veis ahí, pues esto es en inglés, pero da igual, pues están ahí los globos azules y rosas, los letreros de niño o niña en azul y rosa, etcétera, ¿vale? Después, ¿qué sucede? Pues a partir de aquí ya
casi ya me podríais dar vosotras la charla, porque encontraríais miles de ejemplos sobre qué es lo que ocurre en el desarrollo poco a poco, ¿no? En el nacimiento. Pues yo os digo algunos estudios que, por ejemplo, este no está muy replicado, pero que sería muy interesante replicarlo. Si alguien tiene tema de tesis, pues, o quiere hacer dos tesis, porque una ya la tiene muy avanzada, la va a terminar y le va a dar pena el proceso de duelo de haber terminado la tesis, pues también puede hacer una como esta, ¿no? Y en esta tesis lo que se observó, en esta investigación lo que se observó es a qué se referían los comentarios a los 20 minutos del nacimiento de la criatura. Donde fuera, normalmente es en clínicas, porque es difícil acceder a las casas y las personas, además no es muy común que en determinadas culturas se dé a luz en las casas, pero bueno, pues en los ambientes hospitalarios, en las clínicas, pues se observaba pues lo que estaban hablando, pues la familia, los progenitores, las amistades que venían a ver, bueno, si son 20 minutos tiene que ser normalmente las mamás, los papás, etcétera, etcétera, el personal, y se vio que el 82% de los comentarios tenían algo que ver con el sexo del bebé, había siempre algún tipo de referencia al hecho de que era una niña o de que era un niño, y además, bueno, en la dirección que podréis pensar, ¿no? Es verdad que es un estudio que no me he encontrado en otros lugares, pero que me parece muy interesante. Yo he tenido pocas ocasiones de hacer observaciones, porque en España, como aquí, sabéis que nacen muy pocos niños, somos muchas abuelas, pero muy pocos bebés, y bueno, he observado algo, pero como no era ningún estudio, no lo puedo decir, y lo que sí he observado es que, como trabajo también el tema bastante de la maternidad, que casi todas las instrucciones que se dan sobre el recién nacido cuando están presentes, en este caso el padre y la madre van dirigidas a la madre. El padre está ahí y como si no estuviera en general, porque todo el personal sanitario normalmente enfoca todo en lo está. Pero bueno, más no me ha dado para observar, pero también habría que tener en cuenta eso, cómo va a reforzar después esas expectativas también sobre quién va a cuidar a las personas neonatales. Bueno, entonces, a partir... Sí. También. Sí. Claro. Sí. Claro. Ciertamente. Sí. Muy bien. Apuntado. Bueno, yo voy a seguir para que no dé tiempo a terminar, ¿eh? Todas las cosas las voy recogiendo y algunas podemos hablar después. Entonces, a partir de ese momento, a partir del nacimiento, pues, ¿qué sucede? Algo que normalmente es difícil de observar, ¿eh? También a veces no tenemos datos sobre algunos comportamientos porque requieren mucho esfuerzo en la investigación, un análisis muy fino y, sobre todo, tener acceso a las muestras, que esto no es fácil cuando se trata de los bebés. Yo siempre digo, cuando las poblaciones son poblaciones reclusas, con perdón de las personas que trabajan en la escuela, quiero decir, lo de reclusas no quería decirlo, quería decir, cuando las poblaciones las tenemos metidas en un lugar y controladas, como son las escuelas de primaria, secundaria y la universidad, con esa gente, pues con esas poblaciones tenemos muchísimos estudios. ¿Por qué? Porque los tenemos ahí en la clase, vamos al colegio, hablamos con la dirección, ahora con las familias, el consentimiento informado, pero tenemos mucha población y muy fácil nuestro acceso. Pero en el caso de los bebés, como hay que ir a la casa, yo que he estudiado desarrollo cognitivo y lingüístico en el primer año y el segundo año de vida, pues las muestras son muy reducidas. Entonces estos estudios son difíciles de hacer, pero cuando se logran hacer, aunque las muestras sean reducidas, los resultados son muy relevantes, porque lo que se observa en general, porque he quitado bastantes diapositivas, es que todas las interacciones físicas que se tienen con las criaturas, con las que ya hemos etiquetado en el momento del nacimiento como niño o como niña, de acuerdo con su sexo, pues estas interacciones físicas, estas interacciones socioemocionales ya están generalizadas. La persona adulta es absolutamente inconsciente
es absolutamente inconsciente de cómo le habla, aunque siempre se le dirija a los bebés una determinada clase de habla, que ya sabéis cómo se llama y qué características tiene, pero aún así, la forma de tocar a un bebé, niña o niño, la manera de vestirlo, la manera de alimentarlo y todas las expresiones verbales que se están produciendo en esa situación de tenerlo en brazos. Por supuesto, aunque sean bebés y esto no les puede influir, les va a influir después la decoración de la habitación, la ropa que se les pone. Pero en este caso de los bebés 0-2 años y sobre todo pues eso, el primer año, pues que la habitación sea de una manera o de otra, pues el bebé realmente no se ve muy afectado, la bebé no se ve muy afectada, pero todo lo demás sí. Y lo hacemos evidentemente inconscientemente, pero ya de alguna manera estamos transmitiendo una manera de relacionarnos. He quitado los trabajos más concretos con las citas de los años, pero si a alguien le interesa lo podríamos ver, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas esas interacciones, que la mayor parte de ellas pasan también por el cuerpo a cuerpo, las miradas, el tono de la voz, el moverles, zarandearles, no sé si hay algo que tal, que es muy español de España, me lo decís, pero bueno, zarandearles más o menos, determinados juegos, como en el primer año pasa mucho todo por el cuerpo, pues todo eso también, poquito a poco. Esto no es determinante, nada de lo que estoy diciendo es determinante, porque sabemos que después de la población adoptan muy diferentes papeles, ¿vale? Pero son todo maneras de nuestra sociedad y de nuestra cultura de ir introduciéndoles en estos mandatos de género. ¿Qué es lo que sucede? Que después, cuando observamos, ya cuando son niños y niñas, 3 años, 4 años, 5 años, cuando nos observamos, cuando somos personas adultas, pues vemos lo que también hemos hablado, que nos sentamos de diferente manera. En España, por ejemplo, ahora se ha tomado mucha conciencia de cómo se sientan en general los varones, no todos, por favor, si generalizo, vosotras mismas en vuestra cabeza me matizáis, porque no todos los varones, pero yo además como llevo falda, pero bueno, como no sale en la tele, se me puede ver la ropa interior sin un problema. Entonces, se estudia mucho cómo los varones, sobre todo cuando vas en el metro, que es cuando lo puedes observar, pues se sientan y abren las piernas de tal manera que tú tienes que, si estás a su lado, tienes que cerrar las piernas, cruzarlas, hacer así, porque no tienes espacio, ¿no? Entonces, y no son todos los varones, ni muchísimo menos, pero lo que sí es cierto que de ser es varón, eso sí es cierto, aunque no todos los varones lo sean, pero en algunos casos es que es realmente extraordinario el espacio que una persona de tu misma estatura, pues a lo mejor del mismo peso, un poco peso más de tú, puede llegar a ocupar. Entonces, todo esto que vemos ya como producto, a lo mejor a los 30, a los 20, pero todo esto se está iniciando a lo mejor en el primer año de vida. De tal manera que después, cuando los estudios que hablan de cómo el género pasa a formar parte de nuestro cuerpo, cómo se corporeiza, existen diferentes palabras, pero podríamos decir que cómo se hace cuerpo, porque en castellano las traducciones literales del inglés de esto a mí no me gustan nada, cómo se hace cuerpo el género, pues vemos que bastantes mujeres, no todas, pues tienen mayores limitaciones en algunas actividades físicas, movimientos más restringidos, ocupan menos el espacio en general. Yo os hablaba también pues del tono de voz, el volumen, los exabruptos que más o menos nos podemos permitir. Si a esto le unimos en edades ya que no son la infancia, pues determinada ropa que de vez en cuando podemos llevar, los tacones, una amiga mía dice que es lo más cómodo para andar, los tacones altos y para montar en bicicleta, yo, la naturaleza me privó de ellos además, podría haberlo hecho sacrificándome mucho, pero ya me privo porque me duele si llevo tacones los pies, pero en cualquier caso, si a todo eso le vamos sumando, a esta restricción de movimientos, pues el taconazo, etcétera, etcétera, pues la restricción de movimientos
y después la participación de las chavalas en el deporte, de las chicas en el deporte, que está cambiando extraordinariamente. Ayer pasé por una de estas calles y me detuve un momento a ver un equipo de fútbol femenino. Pues no nos extraña. Y está claro además que esto no es un problema solo de si nos movemos más o menos, sino que todo esto que estamos diciendo, el espacio que ocupamos, la labor con el cuerpo, lo que nos permitimos y no, pues ya está creando, con respecto a ese aspecto físico y material, ya está creando una jerarquía muy, muy determinada, ¿no? Bueno, entonces aquí tenía una peliculilla que la tengo por ahí, que vamos a ver, voy hablando así para entreteneros y que no os deis cuenta de mi falta de habilidad, que ahora compartir, y ahora qué hago, aceptar, y abajo del todo, ¿tú otra vez quieres compartir? Sí, porque tenéis que buscar ahora el video. Vale. Y ahora está, es que está por aquí porque lo hemos bajado. Está aquí. No, es que no lo veo. A ver, ayúdanos, por favor. Se lo vamos a pedir a Alejandra que nos ayude, porque yo ya he bajado los dos. No, ese no es. No. Pero ese no es el vídeo. Es que teníamos un vídeo en internet, pero teníamos otros dos bajados. Este no es. Según el volve para acá. Este no es. Venga, vamos a darle. Y luego tenemos un grupo de niños por la Claro, porque no sé si lo conoceréis, pero en cualquier caso, ¿por qué se hace esto? En estas investigaciones, que muchas utilizan la misma lógica, quiero decir. Porque si tú realmente cogieras un niño varón, un bebé varón y un bebé mujer, y resulta que las personas respondieran de manera diferente, podrías decir, aunque le cambiaras la ropa, podrías decir, pero es que la gente se da cuenta de que se trata en un caso de un bebé varón y en otro de un bebé mujer. Aunque tú le cambies la ropa, hay algo que si la gente se da cuenta. Pero por esto se hace así, se coge a la misma, al mismo bebé y lo único que varía es la ropa. Luego, la respuesta que le dan en el contacto solo puede deberse a la ropa y, por tanto, a la etiqueta de género que le han adjudicado. Sí, se le pone, ahora le van a poner de azul.
No, no se le pone. En este experimento no, porque en este, bueno, es que esto es un vídeo de divulgación, ¿eh? Pero se les pone, después os enseñaré otro y os diré cómo puede estar influyendo. Pero normalmente lo que se hace así es siempre el mismo sujeto. Y además va a reaccionar igual, porque tú dirías, sí, no, es que el niño está reaccionando de una manera diferente. Entonces, las personas con las que entra en contacto, pero por eso se deja, podríamos decir, se controla esta variable. Se trata del mismo bebé, pero se le da, se les da la pista de que es un niño o una niña, en este caso otra vez. No, la otra, ese. Es ese, el de. Venga. No, no, sigue. Sí, Ah, que quisiera que eso, pensamos que es bueno, importante. déjala. Vale, sí, vamos a seguir al pago, el pago. Sí, porque, bueno. Sí, vamos a seguir. Sí, perfecto. Es solo, por poco clic para no perder el tiempo y no irnos de poder intentar terminar la conferencia completa y no aburriros, ya hasta ahora además estáis cansadas. Pues por poco que hayáis observado en el vídeo, sí que habréis visto cómo agarran, cómo tienen en brazos a la bebé. ¿Eh? ¿Y qué cosas le dicen? ¿Eh? ¿Y qué besitos, de qué manera le van? Si viéramos la otra parte, es que no hace falta ni que la veamos, ya la podéis imaginar. ¿Eh? A los. Nada de eso. Y además, esto es un vídeo de divulgación, pero hay investigaciones que dicen cuando comienzan a andar, ¿qué es lo que suelen hacer las madres? Si se trata de un varón, ¿y qué suelen hacer las madres si se trata de una niña? ¿Eh? Las vocalizaciones que se les dirigen, ¿qué frecuencia tienen? ¿Qué frecuencia no tienen? O sea que aunque esto sea un vídeo de divulgación, lo que intenta es eso, que nos quedemos con la idea, que desde un primer momento, ¿eh? No son los mensajes, o sea, la semántica, pudiéramos decir, de los mensajes, las cosas que les decimos, sino esos pequeños detalles que además hacemos de manera, podríamos decir, entre comillas, natural. Yo diría más bien mecánica, más que natural. Y es que ya cuando nos acercamos a una niña, es que ya nos acercamos de una manera determinada. Y cuando nos acercamos a un niño, pues en el caso de los bebés, todas estas conductas ya comienzan a variar. ¿Vale? Vamos a seguir un poco. Entonces, en esta diapositiva que está en inglés y que es de un trabajo de Fausto Sterling, de Anne Fausto Sterling, que ya deberíamos apuntar este nombre, ¿qué es lo que yo solo voy a intentar leer? No sé si a ver puntero, no, no me vale el puntero. Bueno, pues si miramos el cuadrado que está en la parte superior a la izquierda, vemos ahí como el comienzo de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Obviando yo muchos otros datos. Encontramos que las diferencias sensoriales. Si no, que si vemos cuál es la diferencia de nacimiento, de vida, etcétera, con las diferencias tanto con respecto a la construcción como con respecto a las de los bebés varones y las bebés mujeres son más bien se podrían hacer más de dos, pero además si se acerca con las diferencias no muy bien. ¿Qué es lo que dice la comunidad? Pues las diferencias que las conductas y las diferencias de las personas que las tienen. Y por tanto, eso va a influir en los contextos que van a tener a partir de sus percepciones y de sus creencias y de sus comportamientos, la persona que si esto puede ser la familia, evidentemente, pero también si estamos hablando de sus políticas infantiles, de viaje, de cero, de que van a decir, de un mes,
al Museo de Bebés, ¿no? Que trabajan las familias y entonces volverán a entrar los niños, ¿no? Entonces, se crean contextos que nos interesan actuar sobre esta familia que tenemos. De tal manera, no somos niños, ¿eh? Pero de tal manera, de los tres meses que nos intentamos anunciar, que ahora intentamos actuar, todo eso que estamos diciendo, con el contacto cultural, el contacto ocular, las presencias, las organizaciones, cómo los abundamos, cómo los tenemos en brazo, si nos alejamos mucho, por lo menos de manera más brusca, de más suave, más delicada, de cualidad. Y dentro de eso, de repente, empiezan a diferencias nosotras y perspectivas de relación con esta relación. Aquí lo que dice es que van a empezar a hacer un cuerpo, a comunicar los diferentes patrones de conducta. Y ya seguiríamos a los 6 meses, claro, a los 2 meses, donde todas estas diferencias van siendo, o sea, sumando realmente bien, vamos, sumando la influencia, la influencia, la influencia, y la organización en la misma dirección. Entonces, a ver, lo que logramos, lo que logramos, de alguna manera, que es lo que queremos, porque es tan difícil lo que va a ayudar en cuanto, porque por las personas que están en el mundo, claro, que en el mundo, la sociedad, que está en la sociedad, que está en la sociedad, pues por eso que esto es un discurso de esta realidad de la humanidad. Entonces, lo que podría ser diferencias, lo que nos podría pasar, como no es la realidad, pero la práctica, para mí, termina en una parte relevante de la operación, muy importante. Pero en una parte que no tiene la población, pues en muchas veces. Esas diferencias en comportamiento y esas diferencias en conductas motoras. Luego, la primera infancia es un terreno de estudio que es realmente mucho menos explorado, pudiéramos decir, que la niñez, esto es de 0 a 2 años, y que, sin embargo, nos permite comprender, yo creo, bastante bien cuál es el proceso de socialización, que era lo que era el motivo fundamental de esta charla. A partir de ahí, yo no voy a dar datos de cada edad, 3 años, 4 años, voy a dar algunos datos solo que me vais a perdonar, espero que no os perdáis, porque van a ser como un poco pinceladas, ¿vale? Porque si no, si para el tiempo que tenemos, pues no tiene sentido de los 3 a los 5, de los 7 a los 9, porque como ya más o menos sabemos lo que va a suceder, pero sí algunas cosas en las que debemos reparar, ¿no? Y a este proceso, además de convertirnos en niñas y niños, o en mujeres y hombres, de acuerdo con los mandatos de género, pues los autores, porque realmente la mayor parte son autores, pero bueno, y algunas autoras clásicas lo han llamado la tipificación de género, ¿eh? O sea, el proceso por el cual llegamos a definirnos como niños y como niñas. Y en virtud de esa definición, pues aprendemos un conjunto de comportamientos, de valores y de actitudes que pensamos que son las que nos pertenecen, que son las adecuadas para el sexo género, porque en este caso sería, pudiéramos decir lo mismo, desde esta perspectiva, que nos corresponde. Hay algo que siempre te preguntan, y a lo mejor a veces te preguntan personas que están en el ámbito más médico, etcétera, y es a qué edad los niños y las niñas se clasifican como tales, ¿sí? Como, y clasificar a su entorno también como hombres y mujeres, y a ellos como niños y como niñas. Fijaros que es muy temprano, que a los 17 meses encontramos solo un 25%, todos estos datos relativizarlos un poco, ¿vale? A lo mejor no es el 25, a lo mejor es el 30. A lo mejor es el 10, a lo mejor dentro de 10 años es el 22, no sé, ¿no? Pero bueno, para que nos hagamos un poquito una idea, lo importante es la edad tan temprana en que aprenden estas etiquetas. Y ahí os he puesto el resumen en esa estrella así amarilla para resaltarlo. Entre los 2 y los 3 años, ya nuestras criaturas se autodenominan como niños o como niñas, ¿eh? Porque aquí no hay otra cosa que es. Aquí hay 2 categorías y se autodenominan como niños o como niñas. Y fijaos que casi en este estudio,
casi que viene ahí, la autoría y el año, casi el 70% antes de los 2 años. ¿Vale? El 70% antes de los 2 años. Pues esto es muy temprano. ¿Y por qué esto es relevante? Pues por lo que os podréis imaginar, pero yo aún así lo voy a explicar. Ya que he venido desde tan lejos, lo voy a explicar, ¿no? ¿Por qué es esto tan importante? Porque lo que nos dicen los estudios sobre muchas otras categorías, algunos sobre género, pero sobre todo esto nació, estos estudios sobre la importancia de las etiquetas verbales, la importancia de llamar a algo pez, o llamar a algo fruta, o llamar a algo, nació más bien en ese terreno. ¿En qué se fijaban? ¿Qué era más importante para los niños y las niñas de 3 o 4 años? Para ser capaz de inferir las características de algo. ¿Los aspectos perceptivos o la etiqueta que le dábamos? No sé si se entendía, pero bueno, es que he quitado la explicación más larga. Pero en cualquier caso, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? En cuanto una niña, un niño, escucha una etiqueta verbal, que es la que da nombre a determinada categoría, a determinado grupo, y ya se la aprende, a partir de ahí, aunque ahí pone el carácter inductivo, podríamos decir que deduce todas las propiedades que tienen que tener cualquier elemento de la realidad que caiga dentro de ese grupo y dentro de esa etiqueta verbal. De tal manera que un niño, vamos a poner un niño, que no tiene 24 meses, o que tiene 24 meses, o que tiene 2 años y medio, que se ha aprendido y además se autoclasifica como niño, cada vez que oye que a alguien le llaman niño, ya pone la máquina que tienen muy engrasada, aunque sean muy pequeños, pero la tienen muy engrasada, a funcionar, y cuanto que oye niño, o el nombre de un que es normal en un niño, pues ya de ahí va desprendiendo todas las características que debe tener, como hacemos los adultos. A mí si una persona me dice, Amparo, vete a por una silla en el aula que está al lado. Yo cuando digo la palabra silla, yo ya sé lo que tengo que buscar. Las sillas son muy diferentes, no por el lugar del mundo, sino porque hay sillas de arquitectos en las que no te puedes sentar, con perdón de los arquitectos, porque son muy bellas, pero muy poco útiles, ¿no? Hay sillas del siglo XVII, hay sillas que tienen respaldo, otras no soy experta en sillas, Bueno, algo experta sí, pero son muchos años. Pero yo busco rápidamente algo en lo que me pueda sentar. Yo no tengo por qué ver la silla. Yo, en cuanto conozco la categoría, la etiqueta verbal silla, que lleva, ¿no? A la cual subyace determinado concepto, determinada categoría de la realidad, pues yo ya sé. Que tiene que ser una cosa que más o menos esté constituida por determinados elementos materiales, aunque sean variables, pero todas tienen unas propiedades que hacen que yo las agrupe en silla, porque si no, no la llamaré silla. Si fueran mesas, no la llamaría silla. ¿Vale? Aunque me pueda sentar en una mesa. Entonces, igual pasa con estas criaturas de 2 años y de 3 años. Una vez que se aprende la etiqueta, pues ya dicen niño, y ya cualquier elemento de la realidad que se llame niño, ya dicen, tiene estas características. Hay una muy importante, lleva el pelo corto. Esa es muy importante para los niños. Lleva el pelo corto, le va a gustar, ahí también vienen los intereses, le va a gustar tal, a mí me va a gustar más, me va a gustar menos, etcétera, etcétera. Entonces esto de que se adquiera tan tempranamente, que los niños y niñas se autoclasifiquen tan tempranamente como tales, es muy importante. Tan importante es que cuando se han hecho estudios y se ha visto la edad en que esa criatura se denomina a sí misma como niño y como niña y que, con qué tipo de juguete juega, se ha visto que los más precoces juega con juguetes más estereotipados, más generalizados. ¿Por qué? Pues por esto, porque realmente se han autoclasificado antes, pongamos como niñas,
han aprendido antes cuáles son las propiedades que pertenecen a su categoría y, por tanto, buscan en la realidad aquello que le corresponde. Ahí pone, las niñas más precoces en relación con la autoclasificación, llamarse a sí mismas niñas, tienen conductas menos agresivas y más comunicación con los adultos, ¿vale? Todas estas cosas no valen como pruebas, entendedme, pero cuando juntamos muchos datos de la investigación y todos los datos de la investigación van hacia el mismo lugar, podemos tener cierta idea de que puede ser que esto esté pasando en la realidad, ¿eh? No por una investigación, por eso os digo, estos son como destellos. O, por ejemplo, diferencias que eran escasas a los 18 meses, es decir, un año y medio, aumentan ya a los 2 meses, coincidiendo con el etiquetado de género, en este caso, la autoclasificación. Entonces, esto es muy importante, porque además no es solo, claro, al decir cualquier cosa de la realidad a la que llamemos niño va a tener ciertas características, no solo eso, sino que además ya está ahí el binario, y niños y niñas lo que intentan es exacerbar la diferenciación entre las dos categorías, ¿no? Lo que decíamos también en otros lugares, si existen dos categorías, será por algo. Porque si yo creo dos categorías y esas dos categorías comparten el 90% de los atributos, no me vale para nada una categoría. Esto es como cuando hagáis una tesis, si tenéis que hacer una clasificación de los resultados, ¿no? Y resulta que tú haces una clasificación de A y B y A y B comparten el 80% de los elementos o de las propiedades, que eso pasa a veces, en algunos trabajos, pues entonces es una clasificación que no te vale para mucho, porque si son casi idénticos, ¿para qué los clasificas en A y en B? Pues esto es lo que piensan las niñas y los niños. ¿Para qué los clasifican si después van a ser iguales? Ellos dicen, no, no, esto que tiene que ser totalmente diferente. Lo que es uno no puede ser otra y lo que es otra no puede ser uno. Pero yo subrayo sobre todo el momento tan temprano, porque eso significa que a partir de aquí lo que llamábamos detectiva de género se va a desencadenar de manera autónoma por parte del niño. Ya la sociedad adulta, aunque siga de alguna manera subrayando que pertenece a un niño y una niña, cada vez lo va a tener que subrayar menos, porque ya el propio niño o la niña se va a dedicar a buscar qué es lo que le pertenece. Dejamos las dudas. ¿Os importa apuntar las dudas para el final? Y así puedo controlo mejor la duración, que no se me da muy bien controlar la duración de las charlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a partir de este momento decimos, niñas y niñas se convierten en detectives de género y van a empezar a buscar cuáles son las pistas de aquello que les pertenece y de aquello que no les pertenece. Y hay dos cuestiones decisivas, el pelo y la ropa. Yo, de todas maneras, siempre que doy un curso, miro a mi auditorio. Entonces, claro, me di cuenta de que los niños están muy acertados en mirar el pelo, porque ¿sabemos que las mujeres llevan el pelo corto? Sí, claro, por supuesto, nosotras lo hemos llevado corto. Bueno, digo, me imagino que igual que yo lo he llevado corto en épocas de mi vida, pues cualquiera de... Pero cuando miro a mis auditorios, que suelen ser, pues esto del género, veis que no hay ningún varón en esta conferencia. Y esto es una cosa que realmente debería preocuparnos. Y esto pasa en todos los niveles. En todos los niveles, yo doy clases en muchos niveles. Hay siempre más varones porque los grupos son... Perdonadme si quien me está escuchando es un varón, pero en general pasa esto. Y entonces digo, vamos a ver, ¿cuántas de las que estamos aquí tenemos el pelo corto, corto? Suele haber una cuando hay alguna. Aquí hay, en este momento, cero. Pero bueno, entonces claro, dices, ¿por qué los niños y las niñas siguen los estereotipos? Pues porque los seguimos los adultos. Los niños y las niñas, como decía una compañera mía y muy amiga de desarrollo cognitivo, sobre todo los bebés, dice, ¿cómo aprenden a hablar? Que es algo tan complicado. Pues los bebés y los niños y las niñas pequeñas son grandes estadísticos. Entonces lo que hacen, ella decía, como los perros, queriendo mucho a los perros, no como una cosa peyorativa, sino todo lo contrario, parecerse a un perro, realmente ya quisiéramos los humanos parecernos a los perros. Pues lo que hacen es computar atributo, 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 y más o menos después, podríamos decir, saca la media. Es como el lenguaje, por eso cometen ciertos errores.
también después muy simpáticos, ¿no? Pero lo que hacen es eso, en intentar encontrar las regularidades, tanto cuando aprenden sobre el lenguaje, como otros aspectos de desarrollo cognitivo, pero en relación también con el género. Computan regularidades, y cuando dan con las regularidades, dicen, esto es una propiedad. Entonces, claro, el pelo, la ropa, que llevamos pantalones las chicas, sí, pero si nos vamos un poquito fijando, nos damos cuenta de por qué. De hecho, a veces, lo que no saben los niños clasificar a las criaturas es cuando están desnudas. Porque para ellos los genitales, pues tienen, quiero decir, tienen poco significado. Si van a una escuela en que se les enseña muy tempranamente y les dicen que se fijen, pues sí. Pero los niños y las niñas entienden muy poco de biología y de diferencias sexuales secundarias. Entonces se fijan en lo que normalmente además se ve, porque la gente no suele ir desnuda, ¿eh?, en general, y después en lo que ha puesto las marcas la sociedad. A mí este ejemplo que veis ahí, que está en inglés, pero que yo sobre todo lo voy a explicar, me gusta mucho, es de un libro que es uno de mis preferidos, que está, no está traducido al castellano, que es de esta autora que se llamaba Sandra Bem, se separó, Bem era como en las, todas las norteamericanas, el apellido del marido, es una psicóloga social que ha trabajado después de género, es muy conocida por su concepto de androginia, pero después fue más allá de ese concepto de androginia, y tiene un libro muy bonito que se llama eso, Una familia poco convencional, en donde ella narra la crianza de su hijo y de su hija. Y este es un ejemplo de su hijo. Entonces parece ser que este niño, que se llamaba Jeremy, que estaba educado en unos patrones muy poco convencionales, pues un día se le ocurrió ir al colegio con una moñito, la cosita que se pone en el moñito, el broche, con un tipo de broche, ¿no? Y entonces, pues ya le hostigaban, ¿no? Bueno, hostigaban, digo, que le pegaran y tal. Pero todos decían, pero que eso es de niña, lo que nos podemos imaginar, ¿no? En un patio escolar. Eso es de niña, eso es de niña, eso es de niñas. Y como a este niño, justo le habían enseñado muy bien, fuera de lo que suele ser, que lo único que importaba para diferenciar a los chicos y a las chicas eran los genitales, pero que todo lo demás hacías tú lo que te daba la gana y querías llevar calda. Mira, ayer en el tango había unas medio faldas, estuve en un sitio de tango, y había dos hombres con unas faldas maravillosas, carísimas, seguro, pero maravillosas. Era un pantalón falda, pero yo dije, no, preciosos. Problemas. Bueno, entonces, pues este niño, como Sandra, todo el día les decía, da igual los genitales que tengáis. Uno es un, tú eres un niño, pues tienes estos genitales, tú eres una niña, pero os puede gustar lo que queráis, podéis ir a regalar. Pues este niño, ya harto de que le estuvieran llamando niño, ya decía, ¡que no! Y se baja los pantalones y se le ve el pene. Y se los baja para que les vean el pene. ¿Eh? Mientras los otros se fijaban en el broche, él decía, os estáis equivocando. Eso no es lo que diferencia la forma de hombre y de mujer. ¿Vale? Y entonces hay un niño, que es por lo que le traía, no, el niño, el compañero de escuelita de este niño, le dice, ¡ah! Todo el mundo tiene un pene, solo las chicas llevan broches. ¿Eh? O sea que eso es lo que a mí me... Yo tardé en entenderlo, cuando lo leí, y no era por el inglés por lo que yo no lo entendía. Es que a mí no se me hubiera ocurrido decir eso, porque claro, decir todo el mundo tiene un pene, pero solo las chicas llevan broches, pues no se te puede ocurrir fácilmente, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Claro, los niños y las niñas evidentemente, no toman como distinción los genitales, sino que toman los atributos superficiales, o sea, quiero decir, de aspecto que vamos creando, ¿no? Entonces el niño ese muy enfadado dice eso, todo el mundo tiene pero solo las niñas, en fin, pues bueno, pues también muy lógico, si es que cuando pensamos en el mundo que diseñamos, pues las cosas que dicen los niños y las niñas obedecen a, lógicamente a ese mundo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Así es como se define. Entonces, ¿qué sucede? Decídmela ahora, por favor. ¿Qué sucede cuando vamos avanzando?
cuando vamos avanzando en los años y nos vamos, van, niños y niñas van desarrollando las capacidades de representación, pues que ya su aprendizaje de la socialización, claro, no se ciñe solo a su autoclasificación y no se ciñe sobre todo a estas interacciones que pasan por el cuerpo, sino que ingresan, y ahí nos apartamos de otras especies claramente, la especie humana, ahí es donde divergemos, se incluyen en un mundo ya simbólico. Esto suena muy piagetiano, pero es así. Y es así lo que nos diferencia de otras especies tan cercanas como pueden ser nuestros amigos primates, ¿no? Nuestros hermanos primates. Entonces ya aprenden realmente que hay algunas cosas que llamamos símbolos o que llamamos signos, depende, que están en el en el lugar de otras, que nos dirigen la atención a otras cosas, que están representando otras cosas, por eso se llama representar, ¿no? Representar algo. Y entonces esto ya hace que aprendan de otra manera, ya no pasa por el cuerpo. Bueno, sigue pasando por el cuerpo, pero ya entra todo lo que tiene que ver con la representación. Ya entra lo que les decimos, el lenguaje que estamos utilizando con su carga semántica, ya entra lo que llamamos el juego simbólico, ya entra la imitación de modelos, diferida, todo lo que hablaba realmente Piaget. Seamos piagetianos, rigostianos o ninguna de las dos cosas. Pero lo importante es que entran, que dicen Piaget, no niega ninguno que entremos en esa dimensión simbólica, sino cómo entramos y en virtud de qué entramos, ¿no? Pero bueno, ya empiezan a aprender muchas cosas sobre el género a través del lenguaje, a través de los juegos, como decíamos con los disfraces, etcétera, etcétera. Yo he puesto ahí una niña, un niño, me va de rosa, me fijo que sea una niña, pero puede ser un niño, simulando que está hablando por teléfono. El juego de hacer como si es una manera de representar la realidad, porque no está hablando, está haciendo como si hablara, ¿no? Bueno, pues entonces, os quería poner otro dato que a mí me parece también muy llamativo. Esta señora, estas señoras, que se llaman Lobuy y Deloche, que son también unas norteamericanas que se han dedicado a representación, no trabajan en género en general, sino trabajan en representación, son muy buenas, pues hicieron de todas maneras un estudio en el que la muestra tenía, fijaos, entre 7 meses y 5 años, y les daban a elegir objetos que tenían el color azul o el color rosa, para ver qué es lo que sucedía. ¿Y qué es lo que encontraron? Es lo que viene ahí. Y a los 2 años, las niñas elegían más juguetes rosas que los niños. Pero no solo eso, que a los 2 años y medio, los niños comenzaban a evitar el rosa. O sea, no solo es una cuestión de preferencia, sino que, de alguna manera, intentaban evitarlo. Para mí, todo lo fundamental de esto no es algo que ya sabemos, sino la edad. De nuevo, no solo esta autoclasificación, sino que podemos encontrar ya a edades tan tempranas como, me da igual que sean 2 años, 3 años, ya una evitación por parte de los varones del rosa y un acercamiento por parte de las chicas. Y claro, yo os decía, ya no solo aprenden por esos contactos que antes hablábamos, esas vocalizaciones que les dirigimos, ya aprenden a través de los símbolos. El rosa y el azul no tienen ninguna relación natural, pudiéramos decir, con las mujeres y los hombres, sino que son símbolos que ha creado algunas culturas, no todas, para el hecho de ser mujer o el hecho de ser hombre. Símbolos que han cambiado históricamente, pero que en la actualidad, año 2011, pero bueno, esto sigue igual, en el año 2022, son signos que están en lugar de, el rosa está en lugar de mujer y el azul está en lugar del hombre. Entonces ya a través de todos estos símbolos y todas las representaciones y fundamentalmente el lenguaje que vamos a utilizar va a seguir este camino de aprender. Esta es una
Mira, este no lo he sacado. Vamos a ver si podemos entrar. Este trabajo es un trabajo muy llamativo que no tiene que ver con psicología. Espérate, ¿veis por ahí el puntero? Pues entonces vamos a pasar, dada la hora que es. Vamos, pues sí, vamos a dejarlo. Sí, conecta directo. No, nada, vamos a dejarlo. Bueno, pues ese trabajo es un trabajo que si a alguien le puede interesar, es un trabajo de un artista, no es un trabajo científico, pero que se dedicó, creo que es coreana ella, se dedicó a visitar las habitaciones de los niños y de las niñas, ¿no? Y por eso la foto que visteis. La foto que visteis anteriormente, ¿eh? Que lo que hacía era, o sea, da una sensación muy reforzada del azul y el rosa, porque, como veis, ponía todos los objetos juntos. Entonces, cuando se ponen, pues las paredes de la habitación, los pósters de la habitación, la vestimenta, y se ponen los objetos, yo no sé si ella será una artista, yo lo que he leído en la web, que ella lo cuenta, no lo ha manipulado, pero claro, también habrá hecho su selección. De todas maneras, lo bonito que podéis ver en el enlace, lo bonito también que podéis ver es que no solo retrata a los niños y las niñas en una edad determinada, sino que después los retrata cuando han pasado ya bastantes años y los cambios son muy llamativos. Y lo digo lo bonito porque hay una esperanza. Hay una esperanza, de que cambiemos y de que volvamos a cambiar, porque yo no he llevado cosas rosas hasta muy pasados los 50 y sin embargo el rosa es un color muy bonito y sobre todo porque es un color muy luminoso, pero no he vuelto a llevar rosas desde mis 20 años hasta pasados los 50, cuando ya realmente para mí he dicho, bueno, ya me puedo conceder la libertad de en vez de estar navegando por símbolos, pues llevar los colores que a mí me producen alegría. Porque esto de, además, las mujeres de mi época, lo que hacíamos era evitar el rosa y vestirnos de azul marino. Bueno, como voy yo hoy, pero hoy es coincidencia, ¿eh? Pero es verdad, se me ha quedado todavía lo del azul, pero ya me permito... rosas. Y brillis, me permito pocos, pero me permito ya uno que ya he visto. Claro, todo eso, tachar, los brillos, los dorados, los rosas, todos, vale, todos tal. Pero el azul marino de los hombres, fantástico. Fíjate tú qué cosas hacemos de vez en cuando. ¿Eh? O sea que, pero entonces en ese estudio, lo digo que si me hubiera hecho a mí un estudio, hubiera estado también muy bien, le hubiera salido muy bien el estudio. Pues se ve que, por ejemplo, niñas que empiezan con una habitación absolutamente rosa, pues en la adolescencia ya han cambiado al negro o al azul. Y los chicos igual. Pues este chico que vemos ahí de azul, pues después rosa no tienen, esto no se suele encontrar. Que cambien al rosa descarado. Nuestras camisetas que llevan algunos hombres de alguna clase social también española, que es un rosa suave. Es un rosa suave. Un poquito desvaído, siempre una camisa determinada, o sea, no es un rosa ahí, llamativo y tal. Bueno, que es muy bonito también, que yo no digo que no sea bonito y me parece muy bien que se lo pongan. Pero bueno, es lo bonito también de este trabajo, que aunque ella sea una artista y no quiera encontrar lo que a mí me gusta encontrar, pues se va cambiando, van cambiando los chicos y las chicas con la edad. Bueno, pero esto... Bueno, esta sí la vamos a ver, estamos molestando un poco a Alejandra, porque espérate, que ya creo que yo lo veo desde aquí. ¿Dejar de compartir? ¿Primero? Sí. Primero dejamos de compartir, después vamos al vídeo, nada. Después vamos a pasar a otro vídeo. Gracias.
Esta era por otra historia, pero de nuevo, me viene bien. Bueno, habéis visto un vídeo que, bueno, el primer testimonio, si os fijarais en la ropa que tenía ese niño cuando era una niña, pues veríais que era rosa, pero estaba por otra razón puesto ahí. Estaba por otra razón puesto ahí, por lo del cerebro, por lo que dicen, me miraron las genitales, pero no me miraron el cerebro. Y lo vamos a dejar ahí para empezar. Pero yo lo que quería ver sobre todo era, tenemos que volver al PowerPoint, era ver las cosas que dicen los niños y las niñas sobre... Los niños y las niñas, y ahora tenemos que compartir. Ah, entonces salgo de aquí, ¿no? No. Un mes más aquí en la conferencia y lo domino. Yo ahora le doy a compartir aquí. Ya está, ¿no? Sí, porque está aquí arriba. Vale. Entonces, lo que quería que vierais fundamentalmente es qué cosas dicen los niños de las niñas y de las niñas de los niños, ¿no? Que a veces este es de la serie, pero no lo vamos a ver, ni superhéroes ni princesa. Ahí está la Cibeles, estáis invitadas todas. ¿Eh? Pero lo que quería que vierais es qué cosas tremendas dicen esas edades. Esa es también una serie de divulgación que se llama La mente en pañales, que tiene un capítulo que es sobre el género, y se ven muchas más cosas después, pero realmente a veces, o sea, si no lo piensas te sale la sonrisa, ¿no? ¿Cómo puedes decir son malísimos? Como dice el niño, dice, si no tienes otra con la que hacen daño, y dice, si no tienes otra otra persona con la que jugar, pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no? Pues juegas con una niña. De todas maneras, yo creo que, bueno, no sé si voy a llegar, pero todos estos estudios yo los veo un poco sesgados, porque también una cosa es lo que dicen los niños y eso es lo que dicen las niñas, ¿eh? Aunque los patios de recreo de los colegios, por lo menos en España, de las escuelas, están muy segregados, o hacen una labor tremenda las enseñantes y los enseñantes para que los niños y las niñas jueguen, o como vayas a un patio de colegio que no se trabaje muchísimo eso, es muy difícil que estén jugando juntos. Pero es verdad que después sí que tienen amistades unos con otros y otros con unas, o sea que también es un poco parcial. Pero realmente dicen unas cosas muy fuertes, ¿no? Y ciertamente yo hago mucho énfasis, casi todo lo que voy a traer es de las primeras edades, porque es que a mí me parecen las más importantes. O sea, como esperemos a empezar a trabajar esto en la adolescencia, hay algunas personas que dicen, no, es que hay que comenzar en la adolescencia, porque es cuando empiezan a razonar, tenemos toda la batalla perdida, repete perdida, y nos tenemos que tirar ahí al río a ahogarnos, porque realmente, o sea, o empezamos cuando nacen. Si no podemos cuando nacen, porque nos cuesta más influir cuando tienen 2 años o 3 años, pues tenemos las batallas perdidas, porque llevan tanto aprendizaje que es como con otros hábitos que tenemos, ¿no? Es que ya claro, lo tenemos todo tan automatizado que para cambiárnoslo es bastante difícil. Este es un estudio, porque muchas veces yo hablo mucho de las niñas y poco de los varones, ¿no? Pero este estudio de ese libro... que veis ahí cuando los niños se hacen niños, varones quiere decir, cuando los niños se hacen niños, que en inglés es bastante más fácil, pues es una etnografía muy bonita, que está hecha en un escuela. Son niños y niñas, pero el estudio, el análisis se centra más en los grupos de varones, ¿no? Niños y niñas de 4 a 6 años.
Y es que no os lo puedo, no os lo puedo resumir. Es que es tan impactante las conductas que empiezan a tener los grupos de niños en esas edades. O sea, cómo se forma ese clan masculino. Es que es muy, muy impactante. Y además es muy impactante ver cómo existe una clara diversidad entre los integrantes de ese clan, que a lo mejor son 5 o 6 niños, no son un grupo de 20, los que se estudian en esta etnografía. Y cómo los que, claro, tienen otras formas, de niños, varones, que tienen otras formas de estar en el mundo, no tienen otra que someterse a los mandatos de género para poder sobrevivir dentro de ese clan de niños y ser aceptados y ser considerados como niños de verdad. Y desde luego, una de las conductas fundamentales es ir contra las chicas. O sea, el hostigamiento a las chicas, la burla hacia las chicas, se convierte en una cosa que vertebra el grupo de niños. Es que tienen entre... O sea, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que ya lo sabemos, pero es que tienen entre 4 y 6 años. O sea, es que estas cosas yo cuando os cuento esto no pienso, que yo he descubierto nada, ni que os haya descubierto nada, ¿no? Pero sobre todo, a mí lo que me extraña es eso, ¿no? El refinamiento de las conductas, porque no solo esas, son muchas otras. La emergencia del líder, que en España a veces a estos niños, y muchos en la adolescencia también los llamamos igual, los malotes, ¿eh? Los que son malos pero tienen ese atractivo, que además cuando llegamos a la adolescencia y a la secundaria resultan muy atractivos para las chicas, porque tienen todos estos comportamientos viriles, y de ahí, si llegamos avanzando, seguimos a otros temas, como la violencia de género también, pero estos malotes resultan muy atractivos, ¿eh? No porque sea natural, evidentemente, sino porque los diferentes modelos, si pensamos, ¿no?, en las películas en las que nos hemos educado, estuve ya, madre mía, cuando empecé a dar cosas de género, cuando miraba a Humphrey Bogart, para mí, que me encantaba, que me parecía un actor. Y entonces después empieza a ver las películas de Humphrey Bogart y digo, madre de Dios y madre nuestra, Amparo, ¿no? ¿Cómo te has educado? ¿En qué estereotipo de hombre? Que no quiere decir que sea mal actor, pero que encarna, pero vamos, ese malote, ese tío insensible, esos que no hablan nada para parecer inteligentes y entonces efectivamente... Lo parecen, porque cuando hablan es peor, ¿no? Pero el tío este interesante, que no comparte nada, ni emociones, ni nada, que está todo el rato, se supone que está pensando, Dios sabe lo que está pensando. Sí, está pensando, ¿no? Pero, claro, todos esos malotes que después resultan muy atractivos a las chicas y hay un gran peligro. Pues a los 4 o 6 años ya están aprendiendo, ¿no? O este ejemplo, que es de otro estudio de la misma mujer, pero posterior, en donde un niño de 7 años resulta que una vez dijo que le gustaba Frozen, que ya no es de mí, pero sé quién es más o menos, ¿no? Y entonces parece ser que empiezan a burlarse de otro grupo de niños y le empiezan a decir que es una película de chicas. Y entonces el niño cambia absolutamente, dice que no le gusta la película en absoluto y antes de que lo pregunten ya dice que no le gusta. O sea, ya no hace falta que alguien le pregunte o que salga la conversación, sino como si fuera el niño y cada vez que se encontrara alguien dijera, oye, y que no me gusta Frozen, antes de hablar de cine, ¿no? O sea, como en la presentación ya dices, antes de que se confunda cualquiera, y a mí no me gusta Frozen. Entonces parece ser que un niño dice, anda, un niño de su misma edad, un amigo, pues como menos estereotipado, dice, oye, pues yo he visto Frozen y me gusta. Y les gustó también a algunos amigos míos. Entonces el niño, aunque su compañero ya, este compañero particular, le dice eso, ya niega que le gusta y dice que lo que le gusta es a Iron Man, ¿no? Entonces, ¿cómo se pliegan, pudiéramos decir, a estos mandatos, aunque alguien de su alrededor pueda estar, ¿no? O este estudio, como os digo, es para dar unas pinceladas sobre todo de estas edades, este estudio ha tenido muchísima publicidad. No sé por qué ha tenido tantísima publicidad, pero quizá también por la edad, ¿no? Este es un estudio de 2017 en que lo que se persigue analizar
es cómo ven niños y niñas a su género y cómo se ven a sí mismas en relación con la inteligencia, podríamos decir. Y se encuentra que a los 6 años las niñas se ven como menos brillantes. No se ven como poco inteligentes, que coste. Lo que no se ven es en el top, pudiéramos decir, de la inteligencia. Estas niñas se ven inteligentes, pero adjudican solo el término brillante, es decir, excelso, llamativamente inteligente, a los varones como grupo y a sus compañeros. Y el problema de todo esto es una cosa que también hablábamos el otro día, hablando de otro tema, que es la amenaza del estereotipo. El problema es que cuando se les dice, si quieren resolver ciertos problemas que resuelven las personas brillantes, las niñas ya no se ponen a la tarea. Ya dicen, no, esto no es para mí. Y entonces no se esfuerzan y no aprenden. Evitan determinadas tareas y el problema es ese, que si no te enfrentas a tareas en la vida, pues no vas a aprender. Bueno, vamos a ir ya más deprisa, estamos terminando. A partir de aquí, hacia adelante, lo que ya sabemos. Es verdad que en la adolescencia se abre una ventana, pudiéramos decir, de reflexión, se abre una intensificación de los papeles de género, por un lado, eso es cierto, y a lo mejor lo podremos ver en otro momento, en otra situación, pero también se abre una ventana de reflexión porque se abren los contextos de socialización. Porque los niños y las niñas no eligen dónde van, no eligen con quién van. Las llevamos al cine, las llevamos con nuestras amistades, las llevamos a determinado colegio. Pero claro, ahora tienen, es verdad que ahora tienen lo online, pero aún así, como hay una preponderancia de programas muy estereotipados, pues da un poquito igual que se asomen por la ventana, porque lo que encuentran es lo mayoritario, o sea que tampoco, ¿no? Pero en la adolescencia ya somos más capaces de buscar otros terrenos, sobre todo cuando somos de la resistencia, de buscar aquel grupo en el que nos encontramos de manera más protegida, más amigable, más segura, que podemos ser más nosotras mismas o nosotros mismos. Entonces, todo esto ya lo voy a pasar, que era eso ya mi media. Es que no me quede. Vale, pues entonces, lo que no quisiera, cuando hablas de estas cosas en el desarrollo, o sea, lo que no quisiera yo dar es la idea de que todo esto es natural, ¿no? A los 3 años los niños hacen esto, a los 5 hacen esto, tal. Ay, entonces, ¿qué está determinado? Si la mayor parte de los niños y las niñas lo hacen, no. Sino que después hay una parte, que ya voy a ir muy deprisa, en donde sabemos la influencia familiar. Sabemos que las familias monoparentales no es igual. Hacia cierta apertura, pudiéramos decir, de esos estereotipos. Las familias monoparentales están compuestas, desde luego en mi país, y me figuro que en casi todos los del mundo mundial, por el 90% de mujeres, que realizan todas las tareas, ser las proveedoras, también las cuidadoras, etcétera, etcétera. Lo cual es un gran avance, pero en fin, bueno, claro, tampoco parece que sea un gran avance el hacer todo. Pero bueno, pero sí es un modelo diferente, los hermanos, y vamos a terminar, los hermanos son muy importantes, más de lo que parece, los hermanos mayores sobre los pequeños, porque los primogénitos, las primogénitas, parece que tenemos esa capacidad de influencia, la televisión y la publicidad, pero para terminar de manera más relajada, me voy a saltar también unas diapositivas, quiero que veáis cómo se representan y cómo también hay cierta esperanza y que a veces con el tiempo, voy a ver si puedo ir saliendo de aquí y después volveré a compartir, cómo con el tiempo a veces no se va a mejor, se va a peor. O sea que lo que os pongo es optimista por un lado, pero pesimista por otro, como la vida misma, como la misma vida, tiene sus luces y sus sombras. A ver si lo encontramos, aquí, creo que está aquí. No, pues estaba ahí. Mira, ahí se me ve a mí ahí gesticulando como una loca. Ay, a lo mejor es por eso. Quito esto. Ah, sí salió. Ah, es este. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Es este, ¿no? Y ahora ya aparece el verde.
Y ahora ya me voy otra vez, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Bueno, este es un trabajo de... antes de ponerlo, porque van a empezar a hablar los niños, es más interesante. Hay una mujer que se llama Yolanda Domínguez, que se dedica a estas cuestiones de los medios y que tiene unos trabajos bastante bonitos con mujeres en general. Este yo lo elijo porque son los niños, pero hace unas cosas como muy entretenidas. Con las modelos publicitarias, hace algunas performances, una de ellas es fantástica, porque es en la Gran Vía de Madrid, va situando a mujeres normales y corrientes, ¿no? Como si nos cogen a nosotras, por decirlo de alguna manera, y nos ponen en la Gran Vía tiradas, bueno, tiradas, medio tiradas, no es que las modelos están tiradas, en las poses que tienen las modelos en los anuncios. En los anuncios me da igual, pues de colonias, de vestidos. Entonces, claro, tengo como las poses que tienen las modelos son en general tan extrañas. También hay una que sigo yo en Twitter que hace cosas de estas y es que es la monda, ¿no? Entonces, bueno, y entonces esas performance, claro, la gente cuando ve a las mujeres en esas poses en la Gran Vía, pues se queda ahí como absolutamente sorprendida. Pero hace muchas cosas esta mujer. Pero aquí lo que hace es presentarle, como veis, vais a ver a los niños y a las niñas, las modelos, y les pregunta qué significado atribuyen. Y vais a ver lo que dicen, ¿eh? Para terminar de una manera amable la tarde, pues ahora le doy a compartir. Y veréis, vamos a ver las imágenes que les presentan y lo que dicen los niños y las niñas. No sé si compartiréis mi optimismo y mi pesimismo, pero yo os digo, ahora os digo por qué. Ya le doy aquí y ya está, ¿no, gente? Yolanda Domínguez. Ahora les preguntan, ¿eh? Ay, ¿esto cómo podemos hacer? Es que no vemos el modelo. Es el minimizarlo para ti. ¿Aquí? Correlo. Y te pararlo. Bueno, no. Esto lo podemos hacer. La rayita y es una rayita, la rayita. Por Dios. A lo mejor se tiene alguna línea y hace sentir culpable. O sea, digo, ahora no, pero se dedica a que se ve el sushi. Pues ahorita de que, como, que están estudiando para ir a la universidad. Fijaros lo que dicen de las chicas y de los chicos, ¿no? Así, para que no esté aquí, con brazos y formados en el avance de la vivienda de vivienda a una de las familias. Además, cómo se proyecta, ¿no? Cómo se llama. Quiero decir, cómo dice yo. Yo quiero ser eso. También
Bueno, habéis visto, ¿no? Realmente, como viene el nombre, vemos que no son imágenes que ha creado Yolanda Domínguez para... que no las ha creado para crear esto artificialmente. Es cierto que hay otros anuncios donde las mujeres no están en la pose, pues sí, pero todo esto hemos visto en New One, Valencia, o sea, que estos son... Lo que pasa es que yo os decía que, por un lado, soy optimista, porque es que realmente perdemos con la edad la capacidad de ver la realidad. O sea, cuanto más aprendemos los estereotipos, más hacen como de bajas. Es cierto que se abre un periodo de reflexión, que podemos también llevar a cabo, que participamos en muchos contextos diferentes, pues es verdad. Pero por otro lado, también es cierto que todo esto es estereotipo tras estereotipo tras estereotipo, al final no es la realidad. Entonces, a lo mejor ves a una tipa, o sea, está ahí tirada y te fijas en la faldita que vende Vogue, que me parece que es la revista, te das cuenta de lo tremendo que es ver dos mujeres tiradas. Y sin embargo, es cierto que los niños y las niñas a veces ven un poco la realidad, porque aunque están en este mundo tan estereotipado, o sea, yo no creo que eso, o sea, no me vale la investigación tampoco. Pero yo sí me creo que los niños y niñas cuando ven esto digan eso. No creo que esté, esté manipulado, Que las quieren ayudar, pero veis que casi siempre es están muertas, están drogando, están enfermas, les pasa algo, les han atropellado. Yo si pasara por ahí ya la ayudaría. Y cuando vemos los anuncios de los chicos, pues claro, es un superhéroe, yo quiero ser el jefe, son felices, eso es una empresa. Claro, pero ¿por qué? Pues porque tienen todos los atributos de... Son poderosos, tienen dinero, Están todos de pie, enfrentando las situaciones. Es que no hay ninguno. Es que, por ejemplo, la de... Vamos a terminar. No hay ninguno. Hay muchísimas, ¿no? No son todas, ni mucho menos. Ya voy a terminar, Vamos a dejarlo, porque más vale si tenemos alguna duda. Yo ponía que cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, hemos llegado a que podamos ver a veces esa publicidad como y no darnos cuenta de cómo nos estamos de alguna manera asimilando, ¿no? O lo que estamos tal. Bueno, ponía aquí a Rita Segato, que es una de las personas que me parece más interesante. El patriarcado es la primera lección de jerarquía, pero voy a pasar de todo esto, ¿no? Si ponía algunas claves para cambiar estas realidades, las voy a pasar todo. Voy a pasar todo para que tengamos aunque sea un momento para algún comentario, ¿no? Es que hasta que intencionalmente, desde el principio, desde los 2 años, por poner una edad avanzada, a los 2 años saben unas cuantas cosas, pero hasta que la coeducación, no la escuela mixta, en donde metemos juntos a los niños y a las niñas, porque eso se ha visto que eso no funciona y a veces es peor. Se ha visto con eso, se ha visto con los migrantes, y tú lo que haces es mezclar a gente, pero tú no tienes bien pensado qué vas a hacer con esa mezcla. Por decirlo de alguna manera, a veces está refuerzo los estereotipos. Como no seas muy consciente y como no tengas un plan deliberado de actuación frente al prejuicio racista, frente al prejuicio sexista, en otras edades frente al prejuicio homófobo, transfobo, etcétera, etcétera. Entonces, o lo tienes esto muy bien pensado, que consideramos objetivo,
¿Qué consideran los modelos del ser humano? ¿Cómo introducimos la diversidad? ¿Cómo ponemos en entredicho la naturalización de esos papeles? ¿Cómo hablamos para valorar lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia? Y que no queramos seguir en ese papel de cuidadoras, ¿cómo transmitimos que si no fuera por los cuidados no existiría la especie humana? Punto. Entonces, ¿qué tarea hay, podríamos decir, más valiosa también que esa? Pues la sabrá ir, bueno, pero no más valiosa, es imposible, ¿no? Entonces, no solo como deseamos que las niñas lleguen a ser astrónomas, ingenieras informáticas, sino fundamentalmente cómo queremos que todas las personas participen en esas tareas de cuidado, ¿no? Y cómo detectamos y combatimos, por otro lado, todas las violencias machistas. Pero bueno, realmente también terminaba yo con algo un poquito positivo para estas horas de la noche, que ya os estaréis cayendo por ahí como las mujeres, estaréis a punto de caer de la silla, ¿no? O sea que es cierto que el poder de los discursos, por lo que decimos, es muy desigual, pero también es cierto que nos podemos construir en alguna manera fuera de esas categorías dominantes. Entonces ponía ahí un poquito un cielo azul, ponía ahí el arco iris y ponía también ahí una manifestación del 8 de marzo, y la primera pues está con toda, no, pero sí parte de la diversidad que existe en nosotros. Pues nada, muchas gracias a todos los que están aquí y a los que nos puedan escuchar en directo o en diferido, y si tenéis cualquier cuestión, perdonad que lo haya dejado para el final, pero era para que nos diera, veis que nunca da tiempo de todas maneras a todo, pero por lo menos a que nos diera tiempo a la mayor parte de los que tenemos. Que no sea definido y en un mundo más pequeño algo que se pueda representar. Estamos en la categoría de los niños, como ya están los cristianos, pero no estamos hablando de niños muy niños. Y es un niño que no se sentía en una categoría como un poder dentro de la educación, de un lugar de cuenta que fue el no es un lugar, no se puede representar de mi forma, va a tratar de ya que pueda. Y cualquiera de los olímpicos, ¿no? Que pueda reconocer. Y después, la cuestión. Pero cuál era la. No sé, precisamente eso que está tomando es que no sé, ya va. No hay un tema de desacuerdo. Cuando los niños pueden empezar a hacer cosas que no les pueden. Es decir, no se le hagan llegar. Pues es que no he visto, pues, mira. A partir de la capacidad de representación y de pensamiento simbólico puede hacerlo, pero el problema no es cuando, quiero decir, diríamos que esa es la respuesta. Vamos a ver, ¿no? Pero lo ausente solo puedes pensar en ello si tienes la capacidad de representarlo, porque como no lo puedes ver, solo lo puedes ver simplemente. Pero yo creo que la pregunta que nos podríamos hacer es ¿cómo organizamos el mundo para que surjan esas capacidades de representarse cosas que no son las mayoritarias, pero son posibles y además nos gustaría que fueran a lo mejor las mayoritarias? Porque va a depender mucho de eso el momento en que niños y niñas se lo van a poder representar. No es un problema de esperar a que el desarrollo cognitivo natural, que podríamos poner los 3, los 5 años, los 6 años, dependiendo de diferentes factores, que avance el desarrollo y entonces aparecerá. No va a aparecer si nosotras no organizamos el mundo para que eso aparezca. Entonces lo importante es diseñar contextos en donde se vea que esas personas diferentes tienen actuaciones diferentes. Podríamos no tener por qué romper las categorías. Podríamos no tener por qué romperlas. Por ejemplo, digo, he visto diferentes opciones y yo no tengo la respuesta. Aunque sea psicóloga, no tengo la respuesta, porque tampoco las psicólogas tenemos la respuesta, ¿no? Pero hay personas que pueden decir, pues vamos a romper el eje de la materialidad y de lo biológico, como hace el niño.
¿no? En determinados momentos, yo creo que no hay que adelantar las preguntas, porque normalmente, o sea, no hay que adelantar, podemos confeccionar los contextos, pero no adelantar mucho las preguntas y las lecciones que damos a los niños sobre que hay niños con vulva, yo no lo tengo muy claro. Otra cosa es que cuando aparece esto, o sea, que podemos ir sembrando el que existe una diversidad. Podemos ir sembrando. Y en el momento en que esa diversidad aparece, nosotros la podemos explicar. Pero podría haber otro camino. Podría haber otro camino. Que yo soy un poquito más partidaria, pero no puedo decir. Como hay cosas que tengo más claras, que es decir, no hay ningún problema con que haya chicos y chicas, y los chicos y las chicas respecto al sexo, se definan por tener unos genitales y otros. Rompamos todo lo demás. A mí no me importa que Jeremy se defina como niño por los genitales, porque tiene pene, y lo enseñe, y después lleve en el pelo lo que le parezca. Elija la carrera que le parezca, tenga amantes que le parezcan, etcétera, etcétera. Son dos posibilidades, ¿eh?, que nunca se cierran, aunque cuando hay una diversidad determinada, nosotros esa diversidad determinada no la acompañemos. Pero yo creo, para mí, desde mi visión, lo que tiene más sentido es decir, hagamos el mundo de tal manera habitable a cualquier persona que tenga cualquier comportamiento, que no necesite tampoco cambiarse de categoría sexual. Yo sé que esto puede sonar a lo mejor debatible siempre, porque todo es debatible, o puede sonar como una amenaza para ciertos colectivos, pero creo que es también una posibilidad. Cambiemos el mundo para que todos entremos sin necesidad de fijarnos en nuestros genitales, no tener que cambiar nuestros genitales, ni apelar a nuestros cerebros diferentes. Entonces, a mí me parece que eso con los niños es una línea también educativa que merece la pena pensarla. En vez de introducir a edades muy tempranas, como se está introduciendo, estas otras lecciones, porque me parecen que son lecciones aprendidas y desde luego no entendidas de ninguna manera. O sea, el testimonio del niño es el que he puesto, esa es la lección que ese niño ha aprendido. Es que los niños no entienden lo de los genitales. O sea, tanto no lo entienden que, como os digo, cuando ven a veces más pequeños que este niño, un cuerpo desnudo, no saben categorizarlo. Porque lo categorizan por el pelo, por la ropa, por la manera de hablar, evidentemente también. Ahora la fuerza esto de las etiquetas y de la necesidad de sentirse parte de, ¿no?, de la pertenencia. Porque es un asombra cómo va entrando eso, ¿no? Porque me acuerdo así de ejemplos en el trabajo en los jardines, en toda una discusión que se armó porque si íbamos a jugar a los y las detectives, pero un niño empezó a decir, no, pero no hay mujeres detectives, claro, por ejemplo, ¿no? Después iba a venir una científica explicando lo del coronavirus, y también surgió, pero ¿cómo no? Mujeres científicas son científicos, claro, ¿no? 4 años estamos hablando. Y no, eso no, ya es era que el problema. Es que ese es el problema. Por eso esta actividad que tú dices se ha utilizado en el programa de Semi Superhéroes y Princesas, que es una traducción en inglés. Hasta luego, buena noche. Pues lo que se hacía también es eso, que los niños predijeran, les decían que les iba a visitar una persona que se dedicaba a pagar juegos, para no decirles al género. Nosotros hacíamos un trabajo con dibujos. Dibujo a una persona que es científica, etcétera, etcétera, y después venían los contraejemplos. De tal manera que venía una corredora de Fórmula 1, que todavía es más rara, venía un bailarín, venía un maquillador, o sea, se jugaba con los contraejemplos. Pero es verdad que es que la resistencia es muy,
Es muy importante. Y cuando hacíamos el trabajo este, que lo hemos hecho muchos años en las aulas, de dibujo a una persona que hace ciencia, para no decir el nombre, mayoritariamente, no todas, no todas. Las niñas dibujaban más científicas que los niños. Eso para empezar, eso para empezar. Pero mayoritariamente eran hombres, más todos los demás estereotipos. La ciencia se hace en un laboratorio, sí, es una ciencia, etcétera, etcétera. Entonces es cierto eso que decíamos. O tú tienes claro qué es lo que te van a decir los niños, te lo van a decir ya a los 3 años, e intencionalmente hacer las programaciones para romperlo, o no terminan nunca con los estereotipos. Esa es la cuestión. Pues ya nos va a pasar en este momento. Claro, pero está todo. Mira, en el. Recordad los Teletubbies. Los Teletubbies se han visto en un lugar. Sí. Los Teletubbies era una serie que perseguía un poco eso. Sí, sí, sí. Porque no tenían esos colores, pero que fue prohibida en algún país del este, no sé si era Polonia, porque había uno que creo que era el de moradito, que tenía la voz un poquito más aguda y creo que llevaba un bolsito. Pero hasta qué punto intentamos, bueno, pero eso lo prohibieron los adultos, ¿no? Pero, por ejemplo, los Teletubbies, que a mí, yo esa serie la he visto mucho, porque se correspondía con la infancia de mi hija, y a mí es que me divertía los Teletubbies, pues hacen eso. No ponen ningún atributo, ponen colores que son muy variados, son como 4 o 5, amarillo, morado, verde, no me acuerdo, y entonces intentan. Pero, de todas maneras, los estudios que se han hecho, es que casi todo lo categorizan. Las formas geométricas se categorizan como... masculinas, pero me voy a apuntar después en otro momento. Bueno, hay todo en Facultad de Ciencia hay todo un debate también de por qué se le pone, se le adjudica género femenino o masculino a los virus, las bacterias, o sea. También, claro. Tratando de. En el sector de mi mamá, de la niña, 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 de la tú dices muy bien pensado, porque cuando hablamos de educación pensamos en la escuela, pero no está la escuela, están las películas, están las canciones, como me habéis ido diciendo cosas, están muchas otros medios que están influyendo. A mí me encanta, por ejemplo, Pipi Calzaslarga. O sea, Pipi Calzaslarga es una clásica que hace muchísimos años, pero es una niña con sus coletas y sus trenzas, pero la sucesión de Pipi Calzaslarga de ese malagro, me parece que se llamaba, y mira que hace tiempo, pero es una niña absolutamente contraestereotipada, y además contraestereotipada en todos los sentidos, porque no aparece la familia, tiene una goza de una libertad que un niño o una niña de esa edad no se produce, o sea, pero siempre se está trabajando mucho, claro, pero es lo que decíamos, cuando tú dices muy bien pensada, esa es la cuestión. Muy bien pensada. No es que yo crea que haya que dejar de leer los clásicos, no. Los cuentos o ver las películas, pero claro, es muy bien pensado todo. Algunas de las series, por lo menos algunas de las series, las clases ya en aulas, los patios de recreo. Por ejemplo, yo tengo una familia, mi sobrina, se llama Aida Rivas, que ha hecho una cosa que a lo mejor os podría interesar, seguro que la hacéis de aquí.
pero un proyecto en el Ayuntamiento de Barcelona precioso sobre patios coeducativos. Y además trabajan de una forma muy integrada con el profesorado. No llegan allí y dicen, tenemos el diseño del patio educativo, sino que trabajan con todas las personas que participan en ese nivel educativo, con los niños y las niñas, pues, por la tarea que estáis haciendo ahora de la calle, ¿no? Pues igual ahí, pero en los patios coeducativos. Entonces, lo primero que hacen es observar. Observan las conductas que se dan en los patios. Observan después la cosa física. Dibujan qué se le adjudica al fútbol, qué se le adjudica a lo que sea. O sea, lo juegan a las pasillitas. Estoy diciendo por decir. Entonces, por ejemplo, ese trabajo a mí me parece muy bonito, pero claro, entonces, detrás de todo eso está la intención. O cosas que se hacen ahora con los aseos, en edades más avanzadas, para que no sean de chicos y de chicas y para que no sean también de ciertos chicos y de ciertas chicas. Entonces, pero todo esto, claro, tiene que ser, como decís, muy bien pensado, muy intencional, para ir lanzando pistas diferentes, porque hay muchas veces que no se trata de las consignas que los damos, sino que ya cuando tú entras en un espacio como estos patios coeducativos, ya el propio patio educativo es un estímulo para que se modifique. Tú no tienes que ir por ahí ya, en un patio coeducativo ya no tienes que ir diciendo, chicos, no cojáis todo el terreno, bueno, no toméis todo el terreno para el plan, sino que ya el estímulo lo permite. Entonces ya no tienes que estar lanzando consignas y modificando las conductas, porque ya el propio espacio está modificando la manera de estar en él, ¿no? Entonces, bueno, conoceréis muchísimas cosas. Y a mí se me han ocurrido algunas en relación con lo que decíais varias veces. Bueno, pues nada, yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias, seguiremos viendo seguro en otro momento. Que será dentro de un rato. Que será dentro de un rato, que descanséis. Sí.